¿Qué pasa, chavalillo? Seguimos en el mismo sitio donde los dejé por en el vídeo anterior. Que nos dispararon ahí abajo. Allí, exactamente allí. Ni idea de dónde fue. Yo pienso que sería de esta zona, de por aquí. Esta zona. Y es como un aviso que nos dieron, porque nos hubiesen matado. Pero bueno, aquí está por ver. Así que vamos a mirar qué hay por aquí. No sé si seguirán, porque claro, es que es una base que tienen aquí. Y claro, ese porque ha corrido para allá. Es que cuando tienen una base aquí, es que claro. Chungo. Chunguillo. Puertas abiertas. Esta puerta también abierta. Mira. Otra botella de agua. La otra vez buscando botella de agua y no vi ninguna. Fíjate ahora. Mira. Esto es mala idea. Porque claro, como hay alguien por aquí, ya me está escuchando y... Bueno, está escuchando al zombie. Vamos a echar un vistacillo. Hay uno aquí. Hay alguien porque le he escuchado que le ha pegado al zombie. Vamos, hay alguien porque lo escuchaba, vamos, que estaba pegando al zombie. ¿Para qué no lo escucho ahora? ¿Esto cómo está de volumen, chiquillo? A tope, sea, con esta me va a matar. Es que estoy, vamos, clarísimo. Como tengo una escopeta, estoy muerto. Es que con la Pioneer, no sé yo, ¿eh? En esta habitación no hay puerta. Tiene que entrar por ahí o por ahí adentro. Es que yo la estoy escuchando, paso. Por ahí hay un zombie, por ahí atrás. Esto es mala idea. Como tengo una escopeta, estoy muerto, ¿no? Joder. Puede estar ahí en esa casa de ahí. Perfectamente. Es que yo tenía la escopeta, wey.
A ver, un tío ahí aquí 100%. Porque lo he escuchado que estaba pegando a los zombies. Lo mismo el tío. Eso es un zombie, no muerto. Ah, no, coño, es una chaqueta. Hostia, como se asome por la ventana, estoy muerto también. Es que me tengo que ir de aquí ya. Tengo que reaccionar ya. Venga, rápido. ¿Qué hago? Voy para aquella casa. El problema es que vaya para esa casa y esté ahí metido, pero es que tengo que salir ya de aquí. Es que te digo. El zombie está ahí. Madre mía, qué malamente estoy viendo yo esta jugada, ¿eh? Y es que el problema es que mira. Es que es mala jugada. Es mala jugada. Lo mismo el tío se ha ido. Yo creo que me voy a quitar del medio. Voy a mirar aquí en esta casa. Y me voy a quitar del medio. Joder, yo. Asustado. Estoy con el frío. A ver, cerilla, tengo cerilla. Desde aquí. ¿He visto un zombie por ahí o un tío corriendo? Es un zombie. Hay otro zombie. Vamos a tirar para arriba, para allá. Vamos a salir. Vamos a ir a otra ciudad. Ya que estamos, ¿qué es eso? Es que me gusta ir a mirar todo. Después pasa lo que pasa después. Puerta cerrada. Es que es lo que sigo diciendo. Como hay un tío. ¡Hostia puta! Esto se lo ha dejado a alguien aquí. Se ha cambiado. Y se ha dejado la chaqueta. Bueno, no, no es que se lo ha dejado. Sino que la ha tirado. Espérate, ¿esta de qué es? Esta. La 3. No, esta es de la 22, me la llevo. Y me doy. Miramos para allá, ¿eh? No, para allá no. Ah, sí, vamos a tirar para allá. ¿Esto qué es? Una casita. No, mira. Uf. Cada vez que entro así en una casa de estas. Que me imagino un tío ahí apuntando por la puerta. Aquí ni nada. Mira, mira, escopeta que no tengo. Una linterna y una gafa. Nos vamos.
Vale. Allí hay una casa. O sea que esto me suena a mí, creo que una vez estuve con el compañero. Creo que sí, que había un coche o algo de eso ahí. Juraría que era allí. Vamos a seguir la carretera. Hombre, el equipo que llevo no es bueno en realidad. Me tenía que haber cambiado de chaqueta. Porque la chaqueta que estaba ahí es igual que esta. Pero claro, esta está hecha poro. Lo que no sé si me lo puedo reparar, ¿eh? Un momentito. Equipar. No tengo nada, ¿no? Para reparar. Tenía aquí de costura y tenía de todo, pero no tengo nada. Y la chaqueta. Bueno, la chaqueta, esto está destrozado. La chaqueta está destrozado. ¡Hostia! Es un problema. Esto es un problema. Un problemón y voy a ir a la casa otra vez un momento porque esta chaqueta está destrozada y por lo que sea la suerte ya está, se me jode. Ahí es la casa, ese es el disparo que me dieron. Que sigo diciendo que fue, yo creo que fue de advertencia, porque es que eso, que me hubiese matado. Otra cosa es que es verdad que a lo mejor cuando me dio caí al suelo, a lo mejor no tenía ángulo para matarme, pero no sé, fue extrañísimo. Y yo, aquí no era lo de la chaqueta, efectivamente aquí no era. Era allí. Ahora verá tu garaje, tú estás tío ahí. Pues no, aquí tampoco era lo de la chaqueta. Era. ¿Dónde era la chaqueta? Me joda que. Madre mía. Otra vez he ido al pueblo este. El problema es que como voy entrando en todos los sitios, todas las puertas estas, todas las casas, coño. A ver, chaqueta de piloto también, sí. Pues suelto esta y cojo esta, que está nueva. Lo que me falta es, faltaría arreglar, porque esto no me sirve para nada, ¿no? Lo que me. Una mochilita. Mira que deja mochila por ahí. ¡Puf! Cago en la mano. Vale, hay zombies. Nos vamos. Vamos a seguir.
realidad pierde un poco, un poquito de té, que pierde un poco esto por el tema de que no te cansa. Pero bueno, vamos a verlo. Todo así. La que está esta solo, en verdad, en el servidor este, que no te cansa. Que es una venta gorda, claro. Si te estás persiguiendo zombies, los pierdes por cojones. Como puede correr infinito, pues fíjate. Pero esto no es un torneo, hombre. Estamos aquí para pasar el ratillo. Vamos. Mira, un río ahí. Pero es que de comida voy del carajo. Y encima no tengo cuerda ni nada para hacerme una caña. Así que nos quita volver. A mí los juegos, en verdad, la primera persona me gusta. No sé si me gusta más, en verdad, que el tercero. Lo que pasa es que este juego, para jugarlo así, yo qué sé. Pero el tema de, no sé, le veo, no sé, raro, muy raro. Pero bueno. Bueno, aunque en realidad no sé yo. A ver. A ver, es que así es muy raro. Mira, el arma. Es muy raro, es muy raro. Tiene que darle así, otra vez. Si no, es muy raro. Y de esta manera, pues más o menos, yo qué sé. No sé. Cosas mías. Una piedra. Del Mike. Bueno, en verdad del Ark. No tengo ni idea de dónde estoy yendo, la verdad. Este juego igual hace falta una actualización, vamos, espectacular. Porque claro. Mira, que esto pase en un juego a día de hoy. Esas cosas, eso no puede pasar, hombre, en un juego. Pero bueno, este juego ya tiene más años de... Y porque, claro, en la Play 5 lo mejor un poco, si no, madre mía, esto en la 4, uf, no se podría jugar, creo yo. Pero tengo un PC aquí, bueno, pero estoy acostumbrado a jugar a la consola. Y esto es para los tomates, claro, este, hombre. Para las papas. No. Y yo, esto no tiene fin, ¿eh? Ni idea dónde voy a salir. Un cochecito. Una ruina hacia arriba. Una ruina. ¿Qué piedra? Habría una casa antiguamente. A ver si escucha un ciervo de eso. Ahí se hace un caso campo fulbo que no vea. Pero bueno, cosita, cosita, cosita. Madre mía. Todo lo que tiene el juego. Después ve uno. Ahí yo Juan y todo está este y le salen osos, le salen lobos, le salen. A mí no me sale nada de verdad, ¿eh? Qué asco, ¿eh? Eso de arriba que. Pero aquí ya vamos a empezar de, ¿no? Esto es de electricidad, vale. O sea, que aquí hay pueblo ya.
A ver. Un autobús. Mira, aquí están los cartelitos. Vamos a llegar a ese pueblo de ahí arriba. Vamos a ver. Bueno, en verdad. Pero esto es una casa nada más. Se te juega que esto también es una base. Y me van a meter tres tiros. No, ¿eh? Estas casitas, igual estos son nuevos, ¿no? Porque yo es que esto no lo he visto yo nunca. Fíjate que he jugado yo veces el juego este. Sí, esta zona no la conozco yo. Esta está guapa. Pero vamos, que no hay nada. Estoy poniendo nervioso el bicho este. A ver. Aquí es que no hay nada, así que va a ver. He estado antes en un sitio parecido a este. ¿Esta bala de qué? La cojo. Ten cuidado con este. Vamos a matarlo, porque si no viene una fuente. Ya me he metido el primer leña. Bien. Espérate, espérate. Bueno, esto en verdad es que como no he disparado, pues tampoco... Está bueno. Eso de ahí arriba es un hospital, creo que es una tienda, ¿eh? Y ya voy a beber agua aquí. Esa es la cinta aislante que esa la voy a coger ahora mismo. A ver si me puedo reparar. Tenía frío, ya estoy subiendo un poco la temperatura. Bueno, sigo teniendo frío, pero bueno. Chiquito. El sonido ese. Ocho, está sonando la gallina en el juego y la gallina aquí también en la vida real. Madre mía. Mira las casitas estas, aunque por ahora solo un casco de esos, pero vamos, mira, por ejemplo, aislamiento alto, ojo, esto es una camisa, ¿no? Pero claro, pierdo un montonazo de dañado, aislamiento, no, estos son pantalones, coño, espérate, yo puedo reparar, ¿no? Puedo reparar esto con la cinta. Hostia, no la he cogido. Ay, Dios mío. Vale. ¿Dónde está la cinta aislante? Aquí. Combinar y reparar. Bueno, una cosa. Porque con esto me lo voy a reparar también entero. Faltaría la mochila. Está reparado, ¿no? Entero. Gastado, pero puedo repararlo otra vez más. O ya no tengo más. Sí.
Ah, no, ya no puedo reparar más. Vale. Entonces, a ver. Medio. Bueno, estaba abajo, ahora está medio. Me faltaría gastado. Y este ni de coña me lo quito, si no la lío. Es que no lo puedo ni... Vamos. Ni de coña. Seguimos. A ver si por lo que sea me encuentro aquí una mochilita. Estaría gracioso. Mira. Ay, Dios mío. El problema, guay. Que tiene 63. La que yo tengo, que es esta. Ah, no, mira, tiene 42. Claro, tiene 42 porque está destrozada, ¿eh? Porque yo recuerdo que creo que esta... Bueno, esta no era. O si es, que tiene 80. Pero bueno, pasa nada. De todas maneras, esta es mejor. Yo creo que es por eso, porque está destrozada y tiene menos espacio y por eso. ¿Esto qué es? Pantalones de caza, mejor aislamiento. ¡Ojo! Pero ¿cuánto espacio tiene? 24. Y el que yo tengo tiene... Tiene... Chaqueta, chaqueta, cinturón, pistola, pues 24. ¡Pu! Te voy a quitar. Claramente. Porque está mejor. A ver, mejor porque está... Tiene más, mejor aislamiento. Y está nuevo, ¿eh? Digo yo, ¿no? Que está nuevo. Pues claro que está nuevo. ¿Y con esto qué puedo hacer? A ver. ¿Cojo trapos? ¿Cuántos trapos tengo? Pues que no tengo... Tengo... Uno, creo, de trapos. Es que lo que no tengo son vendas. Ahí arriba no sé si es un hospital. Vale. ¿Qué es eso? Porque ahí tengo un espacio. Ah, la escopeta. ¿Se escucha que por aquí? Vale. Vamos a mirar aquí. Un walkie. No, esto es un GPS. Uff. Y un mapa. Pff, del carajo, vamos. Y el GPS también lo voy a coger. Espérate, vamos a mirar un momento. Primero mira el mapa. Nos lo vamos a colocar. Nos lo vamos a colocar. Aquí. Y el GPS. Primera vez. Bueno, no. Creo que lo cogí yo... O fue una brújula, que no me acuerdo. A ver. Ver. Ahí está. ¡Buf! ¿Cuál es el problema? Te tendría que poner un puntito donde tú estás. Por lo menos los mapas que te encuentras. No ves si es grande el mapa, madre mía. ¿Eso de ahí qué? Ahí no... No. Esos son militares, creo, ¿eh? Ahí va a caer la... O ese soy yo. Esto que está aquí soy yo. Es fácil, ¿no? Miro un... Porque el GPS, ¿cómo va? Claro, el GPS son las coordenadas. Espérate, espérate. Coordenadas 072, 083. A ver. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Efectivamente. Esto de aquí es donde yo estoy. Esto de ahí. Eso está del carajo, vamos. Del carajo. Mira. Y efectivamente es un hospital. Puf, esto me viene del carajísimo. Esta ciudad... Ahí es donde yo estuve antes, ¿no? Yo creo que estuve aquí. Que seguí carretera para arriba. Y después desvío para abajo, claro. Ahí hay un hospital también.
Una comisaría, parece. Del carajo. Me ha venido esto. Para nada. Para salir por esta puerta y que me pegue un disparo en la cabeza y de lo que esto. Los perros estos. Porque hay un zombie aquí. Y me bate. Uf. Uf. Me lo creo. Esto, vamos a mirar un momento. Tiene 63. La que yo tengo tiene también 63. Esta la vamos a soltar. La Blaze. Pero esta. ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? No, ¿no? Un fusil. Oh, carajo, ¿no? Ahí. Esperemos que aquí caiga bendita y cosita. Madre mía, qué boquita tengo. Que iba a escuchar, parece que iba a escuchar paso, ¿eh? Madre mía. Poh, un espectáculo. Esto es morfina. Eso, mira, pastillita. Y ya está, nos vamos. A ver, un momentito. Vale, estoy aquí, ¿no? Y eso, el puntero marca para donde estoy mirando. O sea, para allá. Vale. Para allá. Vale, vamos a la ciudad. Este es un problema porque, claro, voy súper bien de todo. De todo, vamos. Es verdad que equipamiento, tú sabes. Hay cosas muchísimo mejores. Pero vamos. Uf, uf. Esto me suena a mi tela. Castillo. Iglesia. No voy a los pantalones que ganan todo su madre mía. Yo ni de coña, ¿eh? Que para el castillo ni de coña, ¿para qué voy a ir al castillo? Seguramente eso sea una base. Bueno, el castillo está alejado, ¿eh? Se lleva otra. Viendo que cuando que suba por aquí va a haber alguien y me va a matar. Ahí hay una cárcel, lo he llevado. El mapa es grandísimo, pero claro, también hay bastante esto. Es que aquí va a ser, me haría falta aquí una escopetilla. Una escopetilla, un momentito. Vamos a coger un momento esto. Le vamos a quitar. Porque este cargador no me vale tampoco para nada. Vamos a quitarlo.
Y esto también. Y esto lo vamos a mandar a tomar por cierto. Ahí. Ahora coge un momentito y coge la clot esta. Y puedes equiparle esto. Perfecto. No tengo ni idea a qué se lo he equipado. Este no, desde luego. ¿A qué se lo he equipado? Hostia, la Scorpion, seguro. Míralo. Bueno, no pasa nada. Aquí ni nada. Habrá gente ahí, por Dios. Es que eso de ir corriendo para allá es mala idea, ¿eh? Pero claro, tampoco puedo ir despacito. El problema de ir corriendo es que como hay gente aquí o por ahí, me ve. Y si hay gente dentro de la comisaría, pues ya sabes que me está escuchando. Mira, por lo pronto hay un chaleco que es mejor que este. Bueno, en realidad no, porque este antibalas reforzado y este antipuñalada. Este es mejor. Esto medio buen estado. Este era el mismo. No, este es mejor. Entonces que le den. Este es el mismo. Antipuñalada. Aquí me haría falta una escopetilla buena. Miro siempre por si. No sé. Mismo hay algo ahí. Por ejemplo. Qué poco me gusta de verdad esto, ¿eh? Y esto ya menos todavía. ¿Cómo están los guantes míos? Buen estado. A ver, estoy escuchando pasos. Pero claro, hay zombies abajo. Entonces, yo creo que serán los zombies. Linterna, no me interesa. Una fuente. Luminosa. Es que en realidad estamos súper lejos. Estamos. Esto no lo conoce nadie, ¿eh? Tengo aquí pantalones hoy. Estos pantalones son peor que los míos. Medio. Bengala. Ni una escopetilla, eso. Esperaba yo aquí una escopetilla. La escopeta para entrar en sitio cerrado son los mejores. No hay nadie, no hay nadie. Son una tienda que ahí nunca hay nada. Aquí arriba tampoco hay nada. Aquí arriba lo único es si hay alguien, pero ahí me había visto yo. A ver. Vamos a comer. Vamos a comer. Una cervecita, no, bebé. La del loco. El monje loco. O sea, el mapa es la caña, ¿eh? Mira que yo los mapas, pero. Todo es el juego.
Otra cosa es coger mapas en el ordenador y mirarlo y esas cosas. Pero vamos, hostia, esto está destrozado. O sea, esto no me lo puedo beber. Efectivamente, no. Vamos, mira, porque lo mismo tengo cosas aquí destrozadas que no lo puedo usar y. Espacio, mira. Tampoco me lo puedo comer. O sea, yo no sabía que la comida también se destrozaba. A ver. Lógico, ¿no? Pero. Hostia, verás tú que lo voy a tener todo destrozado. Toda la comida. No, esto está bien. Yo creo que es porque se pudren. No tiene nada que ver. Este está bueno. Sale la raíz de abajo que está bueno. Y esto no tiene por qué. Gastado. A ver, mira. Este tiene que estar bueno. Esto salen rayitas que está bueno. Crudo. Y esto no tiene por qué. Esto lo he cogido antes. Esto está bien. Esto lo vamos a abrir. Esto quien venga y vea todas las cosas tiradas dirá, oh, yo he triunfado. Y después está destrozado. Esto está todo perfecto. 28-30. Bueno, en realidad más o menos tengo espacio. Aquí puedo subir si sí, eso. Espérate, mira, vamos a abrir esto. Vale. Vamos a. En todo caso, voy a subir esto para arriba. No, ahí no es. Aquí. Puedo subir uno más. Y vamos a subir el otro. Ahí está. Y ahora aquí abajo tengo ya más espacio. Vale. Tengo ya más o menos. Vale. Ese zombie que me está escuchando. Bueno, aquí lo bueno es que. Buena. A ver si viene alguien corriendo por allí. Lo ve del tirón. Pero también está aquí expuesto. Lo guapo es subir ahí arriba de la torre que hay. Tiene una vista privilegiada. El zombie aquí. Debe tener un tiro de aquí, ¿eh? Ahora tiene todo el mundo mochila. No voy a pegar disparo porque como hay alguien por aquí, pues. Pocos planos de ir diciéndole a este, estoy aquí. Vamos a bajar. ¿Esto qué es? He visto aquí algo. Hay un trozo cristal, ¿eh? Vale. Vamos a mirar el mapa. Chate, chate. Vamos a mirar el mapa un momento. Mapa un momento. Vale, estamos aquí arriba. Estamos aquí arriba. Estamos aquí arriba. Yo sé. Estaba aquí, ¿eh? Aquí exactamente. Bueno, no sé si exactamente, no sé si es, yo creo que sí, que era por una zona de por aquí. Por la izquierda, ¿no? Por ahí. Había como un búnker o algo de eso que había por ahí. A ver si podemos llegar en el próximo vídeo.
Creo, que era por allí. No sé si es de la esquina, ese que pone boom. Aquel de la esquina, de la izquierda. No sé si es por ahí. De todas maneras, ya yo me informaré y vamos a marcar un objetivo de ir hasta allí. Y la morimos, vamos. Estamos aquí. Y hasta llevado. Ya miraré yo por dónde más o menos está. A ver si podemos llegar y ya está. Todo así. Así que nada, chavalillos. Vamos a dejar el vídeo. Eso que era, un zombie, ¿eh? Yo no sé si es un zombi o alguien. Es un zombi. Por lo dicho. Dejamos. Escucho ver un disparo súper lejos. Que no me dejan terminar, chiquillos. No me dejan terminar. Pues, lo dicho. Que dejamos el vídeo por hoy aquí mismo, en este mismo cuartito. En la cárcel. Y nos veremos en el próximo vídeo con el objetivo de llegar al búnker. Lo conseguiremos. Pues no se sabe. Como está la cosa, pues. Veremos a ver. Así que nada, chavalito. Un saludito a todos y a todas. Adiós.